México es México, y como México no hay dos. Pero sin caer pues en extremos, nosotros no podemos rechazar a los extranjeros, nada de xenofobia. Los extranjeros que han venido a México nos han aportado mucho también, mucho. Ustedes deben saber que hay 1,500,000 estadounidenses viviendo en México. Y así de otros países. Y en la historia, los extranjeros migrantes han aportado mucho a nuestro país. Todos los refugiados de la Guerra Civil Española aportaron muchísimo al desarrollo de nuestro país en todos los campos, desde la filosofía hasta la ingeniería, pasando por actividades económicas, comerciales. Entonces, nuestro país tiene muy buena fama en el mundo.